Hola, ¿cómo están, gente de mi canal? Bueno, aquí les he comentado otra vez otro gameplay de Call of Duty Ghost, señores. Y pues el día de hoy me tocó jugar solo, no con full team, señores. Y aquí en Team Deathmatch, mapa de Free Fall. Y como pueden ver en el título, es una Ken yo solo, señores. O sea que sin nadie que me apoyara, sin nadie que me diera, digamos, chalecos, municiones o que me cubrieran la espalda, ni nada. Yo solito me lo aventé sin estar ni siquiera en un grupo. Y pues bueno, les voy a platicar ahí más o menos cómo es que me fui en este mapa. Pues muchos ya lo sabrán, muchos no lo sabrán, ¿no? Voy a contarles cómo es mi táctica de juego. Y bueno, mis perks ya es lo de menos. Cada quien se vaya con lo que quiera. No puedo recomendarles algo que tal vez no les guste, ¿no? Bueno, ahí les va, gente. Bueno, traigo la Honey Badge, como de costumbre. Ya me enamoré de esta arma con el camuflaje de Advanced Warfare, que lo conseguí de un código, no de una manera honesta, pero lo conseguí, ¿no? Y pues bueno, gente, aquí lo primero que hago siempre es irme rápido, lo que es demasiado rápido, una parte de la parte de en medio del mapa, porque pues ahí se concentra todo el desmadre. Pero siempre por la parte de un lado, porque nunca me ha gustado irme en el puro medio, ¿no? Pero bueno, aquí me dejan en rojo, obviamente, pues me toca esperar a que se me cubra la sangre y ¡pum! Me mata un C4, no sé qué sea, o algo así. Y nuevamente me vuelvo a ir a esa parte del medio porque ahí es donde se centra todo el desmadre, como ya lo había repetido. Y pues aquí nada más me fijo los lados porque nunca vas a saber por dónde te van a salir cuando estás jugando solo. Ese es el problema, ese es el business. Pero cuando sabes que tu equipo está de la parte de atrás, pues ya sabes que del otro lado está el equipo contrario. Y es cuando ya te das una idea de dónde están apareciendo. Como por ejemplo, aquí yo ya me di una idea, aquí me sale otro, lo mato acá, viene estilo... bueno, no sé qué estilo, pero un estilo chingón, ¿no? Y aquí sigo matando. Aquí obviamente corro. Corro porque estoy viendo un punto y veo un vato tiradito, obviamente. Hola, hijo, aquí no se campea, chaval. Y pues bueno, seguimos corriendo, señores, buscando gente para mi racha. Obviamente traigo el especialista, porque una la que me sale más fácil con el especialista. Pocas veces la he sacado que con asalto, pero bueno, más que nada no es porque quiera, sino porque se me dan con asalto. Porque cuando uso asalto simplemente es para hacer unas kills elevadas o algo así, bueno, muchas kills. Y cuando uso especialista es nada más exclusivamente cuando quiero sacar una Ken. Pero obviamente me puede salir la Ken con asalto, como caiga, ¿no? Y pues como ven, gente, me voy de cada lado extremo dependiendo de de mi equipo. Porque por ejemplo, mi equipo está, digamos, en el lado izquierdo, pues del lado derecho está el equipo contrario. Si hay concentraciones en ambos lados de mi equipo, obviamente tengo que estar más o menos precavido, porque pues obviamente pueden estar en el medio, pueden estar atrás o pueden estar enfrente de mí. Así que ese es el miedo cuando yo juego solo. Y ahorita pues ya saben, yo estoy en una parte centrada donde casi no hay nadie de mi equipo, donde obviamente me aparecen a mí. Esa es la clave, señores. Donde no esté tu equipo, están los vatos, los enemigos, amigos, ¿no? Esa es mi única recomendación que les doy en Team Deathmatch o en cualquier modo de juego donde estén ustedes jugando solo. Bueno, nada más en baja confirmada, frenético, Team Deathmatch y no sé qué otro modo de juego, donde no tiene absolutamente nada que ver, ni banderas, ni objetivos. Ahí es donde el equipo enemigo siempre va a estar del lado opuesto donde están tus jugadores. Ahí, aquí sí me la rifé porque hoy pensé que me iban a matar una racha como de 12, ¿no? Y sí, bueno, como están viendo, está bien. Me estoy pegando en el rush. El rush para mí, digamos, nada más es en Team Deathmatch, porque pues en dominio casi no hago el rush. Simplemente o me voy para esta bandera o me voy para la otra, o cuido el medio, así me voy yo siempre. Nunca me la paso corriendo en dominio ni nada de eso. Pero aquí sí, aquí me voy a buscar a los vatos. Bueno, muchos ya sabrán que el estilo de juego mío es Team Deathmatch. Bueno, el modo de juego mío es favorito es Team Deathmatch. Siempre me ha gustado desde las Modern Warfare 3, desde Black Ops 2. Bueno, desde cualquier Modern Warfare que haya jugado Call of Duty. Es el modo de juego que siempre me va a gustar. Siempre lo voy a sobrevalorar. Porque, no sé, se me hace lo primordial de un juego. Nada más matar, a ver quién gana y listo, ¿no? Nada de objetivos, que el mapa se vea limpiecito. Más que con los puros cadáveres que deja uno cuando mata. Y listo, se acabó. Ya no puedo dejar otra cosa. No puedo, digamos, no me desconcentro. Ahora sí nada más mato, 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 mato y mato. Pero cuando me tocan equipos, obviamente, no por decirlos que sean malos, sino que no sean tan buenos, obviamente me enojo porque perdemos. Y una vez me tocó que yo me maté 50 en un Team Deathmatch y perdimos. O sea que con 20 kills de los otros 3, 4, 5 güeyes que estaban de mi equipo contrario, que mataran 20 y habremos ganado 25, bueno, y perdimos, señores. Está de no creerse, pero es verdad. De hecho, hasta creo que le tomé una foto. Si, bueno, debe estar en un grupo donde estaba con mis amigos en un grupo de mi clan. Y ahí debe de estar. Se me hace. Bueno, bueno, no sé, ¿no? Ya el fin es que maté un chingo y perdimos. Ese es el coraje. Pero cuando estás en full team, obviamente nunca va a pasar eso. Bueno, bueno, de hecho nos pasó algo. Ahí está la señora la Ken, 24 kills. No la activo porque me voy, ya saben. Yo siempre me voy rápido. Ve y grábala antes de que se te olvide. Y pues pum, la grabo y vuelvo al juego. Aquí me quedo parado como baboso. Si quieren ya cierren el video y nos vemos. Pero pues los que no, pues eso es lo que hago. Me voy, me espero hasta que... me vaya esta madre, grábate y listo, ¿no? Y pues bueno, gente, este ha sido mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like o pasen a favoritos, como se diga. Y aquí se despide el Sopis. Bye.